Azkaban Parque Urbano ha abierto sus puertas en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Así es, este parque que sustituye a la antigua Feria de Chapultepec ha abierto sus puertas en una primera etapa. En esta primera etapa destaca la Rueda de la Fortuna Astrano 360, la cual mide 85 metros de alto y es la más alta de México. En ese contexto, en su presentación, realizaron un evento inaugural, el cual estuvo muy padre, ya que estuvo lleno de talentos coloridos como alebrijes, bailarines e incluso las mismas personas, los mismos trabajadores de Aztlán hicieron una coreografía especial para esta inauguración a medios. En esta inauguración pudimos conocer algunas atracciones de este parque, así que acompáñenos a conocer nuestra experiencia y díganos qué les parece. Quédense hasta el final, ya que está la experiencia completa. Y está inaugurado Aztlán Parque Urbano. Recordemos que tiene un carrusel veneciano de dos pisos, pintado a mano, con un costo de 60 pesos por persona por... Y ahora disfrutemos de Aztlán 360, la rueda de la fortuna más alta de México. Y junto a la rueda de Aztlán 360 se encuentra esta montaña rusa llamada La Mocha, tematizada pues obviamente de la locomotora famosa de la época de la revolución. Y por ahí hay un burrito. Y aquí en la parte de abajo de la rueda de la fortuna hay un pequeño pues museo con la explicación de la Ciudad de México y sus momentos históricos, así como sitios importantes: el Castillo de Chapultepec, la Ciudad de México en 1810 y varios emblemas de esta ciudad. Esta forma parte de la fila, ahorita pues no hay fila, entonces podemos pasar rápido. Y obviamente el bosque de Chapultepec no puede faltar, junto con la emblemática Feria de Chapultepec y su montaña rusa, también tiene un lugarcito en este espacio. Algunos íconos de la Ciudad de México y sus alturas: Museo Soumaya, 45.7 metros, Ángel de Independencia, 45, Palacio de Bellas Artes, 53, Aztlán, 85 y el Monumento de la Revolución, 67 metros. Y estamos ingresando a Aztlán 360. Vamos a ver qué carabina nos toca. Vamos. Estamos subiendo. Aquí se puede ver un poquito del parque, así como la torre de 50 metros de altura. Y para poderse conectar al Bluetooth. El ángel tampoco se ve. ¿Qué? El ángel. La contraseña y el número de cabina. Cabina 20. Y esta vez estamos escuchando músico elegante. Se ve Reforma del lado izquierdo. Estamos próximos a llegar a la cima. Sí, estamos en el punto más alto, 85 metros de altura. Pensé que no lo iban a terminar. Y saliendo, no puede faltar la tienda de curiosidades y recuerditos. Los dinosaurios. Dino marionetas en 600 pesos. O dinos adoptados en 200 pesos. Y de este lado se encuentra una representación de la antigua montaña rusa. Los carritos son los originales, solo que han sido restaurados. Y la vía pues se hizo con piezas de la montaña, sin embargo no es la vía que había anteriormente. Y de igual forma, ahí atrás en la montaña jurásica se encuentran otros carritos de la montaña rusa. Y vamos a entrar a la atracción interactiva El Quinto Sol. Vamos a ver en qué consiste. Antes de nosotros hubo cuatro soles. Cuando el cuarto sol se apagó, todo quedó oscuro y desordenado. Thank you.
llegamos a La Mocha, la montaña rusa de Aztlán, Parque Urbano. Algo hermoso de esta montaña rusa es su estación y su temática. Contiene gallinas. TNT, el horario, ¿dónde queremos ir? Desde Agua Prieta, vamos a Querétaro. De Teoloyuca pasa, quién sabe, dice Sepa. Y bajamos de La Mocha. Y vamos, hecho La Mocha. Hecho La Mocha. Precisamente es el nombre, o por eso viene el nombre de La Mocha. Porque va a echar La Mocha. Y hay una gallinita. Hay una gallinita y hay un burro. ¿Viste el burro? No. Está que ríe. Literal. Está muy divertida La Mocha. La verdad es que es un juego infantil. Pero está muy bonita. Está bonito. Como para subirte así una vez. Está linda. Está como de feria. Para noviar. Y la mejor curva es la de... de esta, de otro lado. Jala mucho. Sobre todo hasta adelante. Vamos si a ver. Si van puros adultos, estamos gorditos y agarra más velocidad. Va más recio. Vamos a ver qué vamos a hacer en este día. Nos quedan unos minutos de Aztlán, Parque Urbano. Síganos. En la parte de abajo del parque se encuentran algunos restaurantes y atracciones diversas. Este lado, por ejemplo, es de temática de lucha libre. Está la marometa. Varios más, varios juegos más. Vamos a ver si podemos subirnos de una vez a este que es un Evolux, el primero en su tipo. Y entre las atracciones que van a abrir en esta primera etapa se encuentra esta que es un prototipo. Es una atracción única en el mundo, un Evolux de la empresa Visa. Y vamos a ver en qué consiste. En la parte superior de este edificio se encuentra Siniestro VR y en la parte inferior unos carritos chocones tematizados de cucaracha. Se llama La Cucaracha. Siniestro está tematizado en un hospital, Hospital San Pablo, y es con realidad virtual, sin embargo vas caminando. De este lado, por ejemplo, está únicamente la prueba, la sala de espera. Y todo el recorrido se desarrolla en la sala de al fondo. Y de este lado se encuentra la torre de caída libre de 50 metros de altura que está próxima a abrir en una segunda etapa, así como la montaña rusa Serpentica. La torre de caída libre se va a llamar Don Goyo, tematizada de nuestro famoso volcán Popocatépetl. ¡Hola! Y hemos concluido nuestra visita a Aztlán Parque Urbano en su inauguración. La verdad es que creo que muchos piensan, y yo pensé que se recorría rápido el parque, pero en 2 horas que estuvimos, a pesar de que no había mucha fila, apenas subimos a 3 atracciones. O tres, sí, tres atracciones. La rueda, que dura como 20 minutos, que está muy buena. La proyección del quinto sol, que está hermosa. Yo se las recomiendo, está hermosa. Véanla. Esa dura como 10 minutos también. Y a La Mocha, la montaña rusa, que igual está rápida. Pero realmente el tiempo que te tardas en disfrutar todas las atracciones es considerable. O sea, tómense su tiempo para ver el parque. No nada más es como de una hora y ya, porque en una hora no pueden hacer muchas cosas. Vénganse con tiempo. El horario va a ser de 10 de la mañana a 11 de la noche. A lo mejor pueden llegar como por a las 4, 5, vienen las atracciones de la rueda. Van a disfrutar las atracciones de inmersivas, como el Quinto Sol, la de... la de Siniestre, yo quería meterme, pero ya no lo sé. Sabía que está muy, muy buena. Está buena, imagínense ir en un hospital abandonado de terror, en realidad virtual, caminando. Ese sí, es algo interesante, que es único en México, porque muchas veces pues nada más es como de, una salita, ¿no? Como Cataplum, pero este sí vas caminando con varias personas, explorando, y se ve que es una sala muy, muy, muy grande. Entonces vamos a venir a probarla, obviamente va a haber algún video con todas las reacciones. Igual faltó, por ejemplo, la montaña jurásica, la cual es muy buena. Ya me subí antes. Entonces, realmente dedíquenle el tiempo. Y pues yo creo que sí vale la pena el paquete de 625 pesos.
puede sonar un poquito caro, pero van a pasar mucho, mucho tiempo de diversión. Y pues igual muchas atracciones son más de una vez, como por ejemplo la Montaña Jurásica, el Evolux, la Mocha. Entonces son atracciones que pueden disfrutar más de una vez. Y las que son únicamente una vez, pues, por ejemplo, la Rueda de la Fortuna, no creo que sea como que quieras subirte muchas veces, porque es un recorrido un tanto largo y pues es algo que ya viste, ¿no? Por ejemplo, obviamente puedes recorrerlo durante hora o algo así, pero vale la pena, realmente vale la pena que vengan aquí a darse su tiempo, a conocer a Aztlán y denle una oportunidad. Sé que muchos están reacios, pero denle la oportunidad, vale la pena, y nos cuentan qué les va a parecer o qué les pareció. Está bonito, me gustó la música de feria. Sí, del carrusel. Está muy bonito. Eso sí le da un buen toque. Tienen toques muy bonitos, la verdad, de feria. Vale la pena. Vale, anímense. Anímense a venir y nos cuentan cómo les fue. Así que, adiós. Bye.